chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a estar armando nuestro arbolito. Voy a estarlo armando con mi familia, con mi hijo y mi esposo. Bueno, ya estamos listos por aquí con las pijamitas, que de hecho estas pijamitas fueron de la tienda de Walmart. Costaron como $12, están bien suavecitas y están bien bonitas también. Así que pues bueno, ahí está el arbolito, ya lo armé, puse como una nieve artificial. Y en la parte de aquí ustedes ven que no tiene pues hojas, y es porque mi mueble es muy grande, entonces lo vamos a pegar hasta la parte de aquí, y en esta parte de aquí va a quedar pues el mueble pegado. No puedo hacer más, es lamentable, no hay mucho espacio por aquí, pero pues bueno, vamos a hacer lo que se puede. Así que bueno, vamos a comenzar con la decoración. Bueno, miren, por ahí decidimos ponerle la cinta así porque yo quería así como cascada, pero está más difícil. Entonces, mejor la vamos a ir poniendo así alrededor, y ya con los bombillos y todo eso ya se va a ver como diferente. Luego la vamos a ver cómo queda, cómo se ve más bonita, dándole la forma por aquí. Y Mateo está aquí, nos está ayudando con los bombillos a poner las esferitas, los... ¿Cómo se llama? Los hilos, como los sujetadores para... Bueno, por aquí colocamos estas luces que tenían un cordón blanco. Pero después decidí poner lo que viene siendo otras luces que había encontrado, que no me acordaba que las tenía de hecho. Así que pues decidí quitarle todas las luces y nuevamente volver a poner las otras. Estoy poniendo aquí unos bombillos que los compramos en la tienda de Target. Creo que fue hace 2 años que los tengo, los compré el 90% de descuento. Así que bueno, por ahí vamos a estar colocando estos bombillitos. Vienen los más especiales, mi amor, te voy a decir la verdad. Este de aquí es la de la mami Karen, este es del K-Lock. No. ¿Qué pasó? ¿Cómo se me dejó aquí? Y acá está el del Mateo, miren. A ver, tome usted este. Tome usted este. No él.
Bueno, por aquí estuvimos ya colocando algunos detallitos en el árbol y ya se van a dar cuenta que cambié las luces a unas luces con un cordón verde, porque aquí se ve como raro el árbol, pero no se preocupen que se va a ver mejor. Y estuve dándole un toque, todo era como dorado, plateado, pero le empecé a dar un toque de colores como rojos con todos estos adornitos y decidí poner al final unos bombillos también de color rojo para que como que le dé un poquito más de vida al árbol. Esta estrella que mi esposo me dio colocando en la parte de arriba, la compré en la tienda de Target, también me encanta. Me hubiese gustado otro tipo de estrella como tal vez plateada o tal vez de un material como tipo yute, pero pues no la encontré, así que decidí ponerla nuevamente esta que ustedes ven aquí. Así que si se ve bien, ¿ustedes qué opinen? Cuéntenme aquí abajo en los comentarios qué creen. Para el pie de árbol estoy utilizando este que es de color blanco y negro. Lo compré también en Target. Y bueno, mis chicas y mis chicos, como pueden ver, así quedó nuestro arbolito. La verdad sí nos gustó bastante. Como les había contado, tenemos pues un espacio bien reducido aquí. Entonces pues tratamos de acomodarlo. De hecho, muchas de las cositas que ustedes ven aquí son cuponeadas, ya saben, en mi canal de cupones. Pero pues tenía otra idea del arbolito, yo quería hacerlo de color negro y dorado, pero ya fue demasiado tarde para poder buscar el listón. Entonces pues ahí está, nos quedó bien bonito. En la parte de arriba pusimos estas como espiguitas de aquí, que son de la tienda de Hobby Lobby, no, de Michaels. La estrellita la compré en Target y muchas de las cositas pues estas de aquí fueron de Walmart del 90% de descuento y la verdad a mí sí me gustaron muchísimo. Y bueno, ahí les comparto, así es como nos quedó, miren, en la parte de arriba. Y en la noche se ve más bonito, pues porque las luces encendidas y todo eso, pero ahí ustedes pueden ver cómo quedó todo. Pusimos el pie de árbol este de aquí, que es blanco y negro, y pues va a ir conjunto con la chimenea, con unas botitas que tengo por ahí. Y bueno, ese video les va a salir igual muy pronto. Así se ve la parte de arriba, súper lindo. A mí me encantó, están bien en tendencia a poner así esas como espiguitas ahí. Y pues sí, miren, ahí está. Y bueno, mis chicas y mis chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de regalarme un like, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Y bueno, mis chicas y mis chicos, yo me despido. Que tengan un bonito día y nos vemos en la próxima. Besitos. Adiós.